tercera jornada en estos campeonatos nacionales de ruta por acá. Ya saben, ya ven, están viendo toda la gente porque estamos acá en lo que es la rotonda principal, en donde empieza cada uno de los circuitos, y estamos con la categoría sub-23 de los hombres. Así que si ustedes quieren estar pendientes de todo lo que va a pasar en esta categoría, ya saben que acá pueden ver todas las declaraciones, todos los ganadores. Pero primero deben acá abajo suscribirse, darle like al canal, compartir, comentar, porque la verdad el clima está muy bueno. La gente obviamente en Bucaramanga súper aficionada al ciclismo, y ustedes que están al otro lado de la pantalla también son protagonistas de cada uno de los momentos más importantes que pasa, porque estamos a un día de conocer al campeón élite, que va a ser este domingo, y ustedes también van a estar ahí para poder estar con nosotros acá también desde el otro lado en Bucaramanga. Madre Selva y Café Cacao es una de las grandes marcas que también nos acompañan en estos nacionales de ruta. Así que si ustedes quieren probar un buen café y un cacao de origen, ya saben que con ellos los pueden contactar a través de su página web y pedidos también por WhatsApp, envíos a nivel nacional. La competencia al principio estuvo un poco loca, decidí estar ahí en la fuga sin gastar mucho. Las subidas intentaba mirar a ver quién estaba más fuerte, y bueno, al final fuimos a hacer diferencia al final. Me sentía muy fuerte y la preparación fue muy buena con Don Gabriel. ¿Clave para ganar cuál es? No, mucha tranquilidad. Había momentos en los que me desesperaba un poco, pero sabía que tenía que bajarle un puntico, pensar que no se nos fuera ahí la carrera, porque no podíamos desperdiciar la condición que tenemos, y bueno, gracias a Dios se nos dio la victoria. Siempre he hecho pista. Es algo importante, bueno, para la formación de un ciclista. Ya últimamente la he dejado un poco, pero siempre voy al velódromo, hago un poco de pista, después me vengo hasta mi pueblo, que queda a 30 kilómetros del velódromo, entonces es una combinación muy buena. Hago pista y en bicicleta, entonces bueno, da un plus extra. Bueno, agradecido con Dios, con todo el equipo, con los patrocinadores. Una carrera demasiado dura, un circuito muy desgastante, muy largo, también el calor muy muy fuerte, y pues motivados con toda la afición de Bucaramanga. Iniciamos, vi que había una fuga muy grande, intenté saltar, me di cuenta que la calidad de corredores era muy buena, entonces la fuga podía llegar y ya sabíamos que ahí se iba a definir la carrera. Claro, nosotros los sub-23 somos más ansiosos, la verdad todos tenemos hambre de ganar, de partir, de estar allá adelante. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en cualquier momento se va la fuga que es, y imposible volver a llegar. Sabíamos que teníamos que estar muy pendientes de las fugas, de los cortes, y así estuvimos. Cuando vimos ese corte tan grande, allá estuvimos al tanto. No olviden que esto llega gracias a Urbana Ode. Esto es un emprendimiento que nos acompaña en estos nacionales de ruta, en donde un legado está hecho para los verdaderos fanáticos. Camisetas estampadas no solo de ciclismo, sino también de fútbol. Así que si quieren regalar un buen detalle, ya saben, la página web, el Instagram y el WhatsApp, pedidos a nivel nacional. Se nos dio al último, no me costó un poco, pero lo logré y no me entregué. No, sí, también chévere, y la afición que siempre estuvo ahí, siempre nos apoyó mucho, y es una gran motivación de todas las personas aquí en Bucaramanga. No, pues llevo 4 años corriendo, he corrido 2 vueltas a Colombia, 2 clásicos, 2 vueltas a la juventud, en una vuelta a la juventud en la etapa del Bordo que es segundo, en una vuelta a Colombia que es séptimo en una etapa. Y ahí vamos poco a poco, a ver qué nos trae el calendario. Esto también llega a ustedes gracias a Liro Sport, una industria 100% colombiana apoyando al ciclismo hace alrededor de 10 años, y en donde en la temporada 2023 también tienen su propio equipo, en donde su máximo sponsor es Arroz Casanare. Ya saben, mallas, medias, manguillas y demás con ellos a través de sus redes sociales, pedidos a nivel nacional. Bueno, ya como ustedes están viendo ahí, vean, ahí estamos en el desmontaje de la tarima, porque pues obviamente ya acabaron los
campeonatos en la categoría sub-23 para hombres. Ahí tuvieron a los protagonistas y ya saben que mañana, en unas horas, se va a venir lo que va a ser la categoría élite y ustedes también van a estar ahí pendientes de lo que vaya a pasar. Acá abajo se pueden suscribir, darle like, comentar absolutamente todo para reaccionar y ya saben que nos vamos a ver en un próximo video.